la entrada con 9 imparables. Vamos con el resumen. Primero lo que sucedió ayer. Ayer en la primera entrada, Wilfredo Buscán, el abridor de Conspiradores, retirando en orden la tanda en el cierre. Se metió en problemas el abridor Adrián de Horta. Se envasaron dos conspiradores, sin embargo el derecho pudo colgar el cero gracias a dominar a Jesse Castillo. En el segundo capítulo, otra entrada tranquila para Wilfredo Buscán. Buscán que desafortunadamente no se pudo mantener en el récord positivo. Él estaba ganando el juego. Aceptó en su trabajo solamente dos hits y una carrera en 6 innings. Para su mala fortuna no pudo el bullpen mantener ese triunfo. Estuvo dominante arriba del cerrito el abridor de Conspiradores. Estaba haciendo lo propio también Adrián de Horta, que colgó el cero en la segunda. En la tercera entrada de 4 bateadores, este fue el primer hit del juego por parte de Oaxaca, lo conectó Pedro Castellano. Sin embargo, no hubo complicaciones en ese capítulo para Buscán. En la tercera, en su parte baja, vino este batazo del Jesse Castillo con casa llena, pero Jonathan Daza luciendo con el guante en el jardín central. En la cuarta se abrió la pizarra con este sencillo productor de Alí Solís, que remolcó a Río Ruiz con la de la quiniela. Y después, este batazo de Allen Hanson, que provoca el error de Cal Martin. Un mal tiro hacia la intermedia, provocando que Rusney Castillo anotara la segunda para Conspiradores. En la quinta se hizo presente Oaxaca con este cuadrangular de Cal Martin, que iba a ser su primero de dos en este segundo de la serie. Cal Martin conectaba su tercer jonrón de la postemporada. Y Wilfredo Buscán, que seguía luciendo arriba del montículo, ya trabajando también el bullpen de los guerreros, que se encargaba de mantener a raya la ofensiva de los conspiradores. En la séptima entrada, ya con Román Méndez en el centro del diamante, obligaba a Roberto Ramos a sacar una rola para el tercer out. Vendría la parte baja de la séptima, esta rola para doble play de Leonis Martín ante los envíos de José Mujica. Octavo rollo, el equipo de los guerreros montaba amenaza, pero Gerson Bautista salía ileso colgando el cero, retirando en 4 bateadores. Y cuando iba a venir la parte baja del octavo capítulo, iba a aparecer la lluvia, y por eso hoy la reanudación. El tercer out de ese cierre de la octava, dominado a Río Ruiz. Y vendría la novena entrada en su parte alta, un racimo de 8 carreras por parte de los guerreros de Oaxaca, que anotaba la del empate Alexia Marista. Y después venía este tablazo de 2 carreras de Cal Martin, que le daba ventaja en ese momento de 4 carreras a 2 a los guerreros. Y seguía el ataque, este batazo que iba a impulsar una más en los spikes de Jorge Flores. Y este squeeze play que se combina con el error de Alí Solís para que llegaran al plato Pedro Castellano, Ricardo Valenzuela y Luis Barrera, con este toque de bola de González, que más adelante iba a anotar con el sencillo productor de Alexia Marista. Así se iba a coronar el racimo de 8, mientras que Johanse Torres iba a bajar la cortina para asegurar el triunfo de los guerreros, que se llevan la victoria 9 carreras a 2 en este segundo de la serie. Y ahora Oaxaca va a regresar a casa al Eduardo Vasconcelos con ventaja de 2-0 en esta serie. Mañana habrá día de descanso y la serie se reanuda el lunes allá en la casa de los guerreros. De esta forma estamos llegando al final de esta transmisión. Gracias por habernos acompañado. A nombre de todo el gran equipo de producción que hace posible esta transmisión, se despide su servidor y amigo Fernando Martín Sánchez, deseándoles que pasen una excelente tarde.